Para elaborar los mantecaditos necesitas en un recipiente colocar tus dos barras de mantequilla. Añadir el azúcar. Y batir hasta suavizar. Cuando estés en este punto, vas a añadir el extracto de almendra. Recuerda que si no tienes una batidora de mano, como en este caso, puedes batir, suavizar la mantequilla a mano. La mantequilla para los mantecaditos no tiene que estar completamente, se puede sentir bastante granulada al tacto, y vamos a ir añadiendo poco a poco la harina y mezclando. Cuando tenemos la harina en este punto, bastante granulada, pero no completamente disuelta, entonces vamos a proceder a añadir nuestra manteca vegetal. Yo utilizo la Crisco, pero puedes utilizar la manteca vegetal que encuentres. Vamos a picarlas en trocitos para que se haga más fácil. Y de aquí en adelante, nuestro trabajo continúa a mano. De esta forma, envolvemos. Cuando ya tenemos en este punto la masa de los mantecaditos, entonces lo que vamos a tratar es de comprimirla para que una bien. Cuando ella estará lista, cuando podamos formar una bola compacta. La voy a sacar de aquí. Yo la voy a dividir para que se me haga más fácil. Cuando la sientas suave al tacto, pues en ese momento es que la masa está lista. Ya tenemos una. No tienes que dejarla descansar, puedes trabajarla inmediatamente. Vas a preparar tu horno a 350 grados, las vamos a moldear, puedes darle la forma que desees.
Aquí generalmente para las actividades pues se utilizan redonditos como galletitas. Bien, ya está lista. Esta es la textura que debe tener la masa. Hoy vamos a trabajarla de una forma diferente y como ya se acerca el día de San Valentín, pues vamos a darle una forma de corazón. Un molde para galletas o un molde para pizza, una plancha para pizza te sirve. Vas a engrasarla con un poco de manteca vegetal y una servilleta. Y entonces vas tomando pequeños pedazos de la masa. Vas a formar la bolita, si es que decides hacerlas en forma de galletita. Vas a presionar con tu dedo índice en el centro. La vas a llevar a la plancha. Y una vez la tengas en la plancha, el azúcar que ya preparaste con tu colorante vegetal del color que hayas escogido, rellenas el centro con el azúcar. Bueno, aquí hay unas cuantas de las galletitas de los mantecaditos. Esta forma que te muestro es la tradicional en la que aquí se lleva a las fiestas y se empaca en funditas transparentes y la gente le da el color de acuerdo al color de su actividad. Las puedes hacer también en formas alusivas al día de San Valentín, que ya está cerca. Esta en forma de corazón, haces lo mismo, le haces el centro presionando con el dedo y lo rellenas. Si quieres hacerlos en forma de corazón, que como ya el día de San Valentín está cerca y no tienes la habilidad para hacer el corazón de forma manual, buscas un cortador como este que tengo aquí de galletas. Llevas la masa a tu mano, oprimes y presionas el cortador como lo harías con las galletitas, lo llevas a la bandeja y le presionas el centro tratando de dar la misma formita del corazón y lo rellenas con el azúcar. Vamos a hacer otro. Esta los vas a llevar al horno a los 350 grados hasta que estén el fondo doradito. Presionamos y rellenamos. Ya han acabado de salir del horno, vamos a pasarlos a un plato para que se enfríen. Como puedes ver, sus bordes están doraditos, pero sin estar quemados.